Saludos amigos y bienvenidos a Autos con Luis Mariano, el programa número uno de la televisión automovilística de Puerto Rico. Y este es el primer programa nuevo del año 2015 y empezamos, como dice, con el pie derecho. Aquí estamos en Plaza Las Américas durante la celebración del Sixth Annual Gathering at Las Américas, un evento que se dedica toda esta semana a exhibir automóviles auténticos americanos, clásicos y antiguos. Y tenemos un display tremendo, así que ustedes van a disfrutar al máximo los 60 minutos de este episodio especial del Sixth Annual Gathering. Aquí nos encontramos en el booth de Autos con Luis Mariano y Autos Clásicos e Históricos, donde ustedes pueden ver, tenemos un nuevo video board en el display del 2015, donde estamos pasando los programas que se han tomado y que ustedes han visto a través de Tiva TV. Así que se me amarran bien a la butaca porque Autos con Luis Mariano está a punto de comenzar. Bueno amigos, aquí le hacemos la presentación de los vehículos que se encuentran en el atrio central. La feria ha tenido como tema principal los autos entre el 1900 y el 1939 y esos vehículos han estado ocupando los espacios de honor o de distinción en el Sixth Annual Gathering. Y el vehículo que se encuentra en el mismo centro es este precioso Franklin del 1927. Esto es un automóvil sumamente raro y sumamente especial en muchos sentidos de la palabra, ya que por un lado el Franklin era un fabricante de aviones y empezó en la producción de estos vehículos, pero usó la tecnología que habían adquirido en los diseños de aviación y todos sus vehículos eran motores enfriados por aire, que simula un radiador, es puramente decorativo, pero el aire entra por este hueco redondo que se encuentra ahí al frente, pasa por unos conductos y enfría el grande aceite del motor y por supuesto la parte superior a través de unos conductos. También este automóvil es especial porque ha estado en la misma familia desde el 1927, ha pasado por generaciones de la misma familia y hoy en día ha sido restaurado a las condiciones que ustedes pueden verlo ahí. Franklin utilizó como mascota el león, que fue una figura que utilizó también otros fabricantes europeos como la firma Peugeot. El automóvil tiene un chasis en madera, tiene muchos componentes de piso y estructurales en madera también y fue un auto de lujo, perteneció a un dentista que vivía en Miramar, que tenía oficinas en el viejo San Juan. El auto estuvo guardado por muchísimos años en Miramar y luego, según pasó de manos a los hijos y a los nietos, fue restaurado a las condiciones que lo ven aquí. Así que vamos a permitir que le sea la cámara de Autos con Luis Mariano el que haga unas tomas bien especiales de este vehículo. Amigos, ¿qué les pareció este auto? Realmente especial, ¿verdad? Es un auto que no se ve todos los días. Yo no sé cuántos hay en el mundo, pero créanme, yo creo que se pueden contar con los dedos de las manos. Ahora vamos a pasar a otro área aquí en el atrio central, donde voy a mostrarles los dos vehículos más antiguos de esta exhibición. Bueno amigos, tal como prometido, aquí estoy frente a los dos vehículos más antiguos de toda esta exhibición. A mi izquierda, un Chevrolet 1916.
De hecho, cumple 100 años el año que viene, lo vamos a traer nuevamente, le vamos a traer un bizcocho de cumpleaños. Esto representa los esfuerzos de la marca Chevrolet de hacer un vehículo para competir con el legendario Ford Modelo T, que era el auto del momento, era el auto que se vendía. Lo único que los precios de estos automóviles eran un poquito más altos y el Ford Modelo T pues continuó siendo el rey en las ventas. Este vehículo pertenece a la colección de Luis Varona, se lo mostramos en el año pasado en una actividad en Guaynabo y curiosamente este automóvil al igual que dos automóviles más de pertenencia de Luis Varona, los tres llegaron por su motor caminando desde Carolina, incluyendo este auto que tiene 99 años. Ya ustedes tendrán la oportunidad de ver los otros. Y aquí a mi derecha tenemos un ejemplar del Ford Modelo T. En este caso se trata de una pickup del 1920. Y pertenece a la colección de Rafa Mato. El Ford Modelo T se dio a conocer a través del mundo por ser un vehículo sumamente resistente, un vehículo duradero, pero no era un vehículo fácil de manejar. Y yo les voy a mostrar por qué. Vamos a pedir a la cámara de auto con Luis Mariano se acerque, de manera que pueda hacer una toma del interior de este vehículo. Antes de llegar al interior, les vamos a mostrarles un vehículo sumamente sencillo en su diseño. Solamente tenía una puerta al lado del pasajero, esto está completamente cerrado y esta es una versión tipo camioneta. El vehículo se utilizaba obviamente para carga, para uso comercial, para uso de fincas, etcétera. Si vemos las ruedas, podemos notar que son unos aros de madera típico de esa época, casi todos los aros eran de madera, y si ustedes ven que lo que hay de freno ahí es una cosita pequeñita, un tamborcito pequeño, es porque este auto realmente no tiene freno, y lo que ustedes están viendo es simplemente el freno de emergencia. El vehículo se paraba con la misma fuerza del motor utilizando un cambio de velocidades. Y ahora vamos a pasar a la parte del interior. Bueno, estamos aquí en el interior según les prometimos. Este vehículo nunca fue un vehículo y continúa siendo un vehículo un poco complicado de manejar. Y son los que se ganaron la reputación o el nombre de las tres patitas y los carros con bigote. Y les voy a explicar el asunto de las tres patitas. Si vemos aquí, vemos tres pedales. Okay. De esos pedales, ninguno de ellos era el acelerador. El pedal a la extrema derecha es el freno. El pedal del centro es la reversa. O sea que usted apretaba ese botón y la transmisión cambiaba a reversa. Y este pedal eran los cambios, o un clutch, como podríamos llamarlo. Si apretaba al fondo era primera, si apretaba liviano era segunda, que también podían ser controlados con esta varilla. Estos son los célebres bigotes del auto. Si le hacemos una tomita de frente aquí al guía, podemos verlo. Y el automóvil se aceleraba adelantando esta varilla. Aquí era que el vehículo en sí se aceleraba. Y aquí podían adelantar o atrasar el tiempo de la ignición. Se atrasaba para prender el auto para que fuera más sencillo y se adelantaba para que el auto tuviera un poquito más de fuerza, alcanzara una mayor velocidad. No un vehículo muy fácil de manejar. Si ustedes ven esta caja que se encuentra aquí debajo del panel de instrumentos, esta caja es la que acomodaba cuatro bobinas, un sistema de cuatro bobinas, una bobina para cada cilindro, algo que es común en los vehículos bien modernos del día de hoy. Y esto es porque estos vehículos no tenían generador y obviamente mucho menos un alternador y dependían de la corriente que emitían estas bobinas. Así que este auto fue un vehículo que fue, podríamos decir, un ícono de la industria automotriz. Puso al americano a moverse a través de los Estados Unidos, promovió que las carreteras se construyeran y tenía un precio básico que comenzaban en los 300 y pico de dólares cuando los vehículos salieron al aire. Así que podríamos decir que este es el auto económico de su era, un vehículo que se construyeron millones y se fabricó hasta el 1927, fue el último año del Ford Modelo T. Les vamos a mostrar unos visuales de un Modelo T, el modelo Phaeton convertible, y luego vamos a pasar a que vean los otros automóviles que están aquí en el atrio central. No se muevan de esa butaca.